Muy buenos días a todos ustedes. Qué gusto de poder estar celebrando esta gran solemnidad del Domingo de la Resurrección, de la Pascua del Señor. Soy el Padre Carlos Martínez y me da un gusto poder saludarlos desde donde nos acompañan para esta sagrada misa, que comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, nos celebramos hoy en el gran acontecimiento para la humanidad, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se ha cumplido la promesa del Señor que ha resucitado después de descender, descender para poder darnos la vida y esa vida eterna. Para prepararnos para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos pues nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Dios, que por medio de tu unigénito, vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna, concede a quienes celebramos
la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ya saben ustedes lo que sucedió en toda Judea, que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido. A nosotros, que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo han constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuanto creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en la tierra,
porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salvas, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Aleluya, 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 aleluya. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto que es el vida, triunfante se levanta. Que has visto de camino, María en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Aleluya, 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 aleluya. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venir a Galilea, ahí el Señor aguarda, ahí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Aleluya, 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 aleluya. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Pascual Cristo, celebremos pues la Pascua. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio
y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Este es el día que el Señor ha hecho, que sea un día de alegría y de gozo. Este es el día que la muerte ha sido derrotada. Este es el día de nuestra esperanza más grande. Este es el día del regalo más hermoso que se le ha dado a la humanidad. El regalo que cambia nuestras vidas por siempre. El regalo de la vida eterna. Sí, hoy es un día de fiesta, de alegría y de celebración. Nuestro Salvador Jesucristo ha conquistado la muerte y ha resucitado de la tumba para darnos vida nueva, para darnos esperanza y para darnos esa promesa de la resurrección. Después de pasar por su pasión, crucifixión y muerte por todos y cada uno de nosotros, Él verdaderamente ha resucitado como nos ha prometido. Para nosotros la Pascua debe ser más que solamente el fin de la Cuaresma y regresamos a nuestras vidas como si nada haya ocurrido. Nosotros celebramos la Pascua no solamente hoy en este domingo, pero la Iglesia nos da 50 días para celebrar en la cincuentena pascual este evento que nos ha salvado. Pero yo creo que hasta 50 días no son lo suficiente. Debemos celebrar todos los días de nuestras vidas, a cada momento, porque somos un pueblo de resurrección. Pero este año es diferente. Seamos honestos, queridos hermanos y hermanas. La pandemia que está ahorita por todo el mundo hace difícil que verdaderamente sintamos esa alegría o que sintamos que es el día de Pascua. Ustedes no están aquí en la iglesia con nosotros. No pueden recibir los sacramentos, especialmente la Sagrada Comunión. Y créanme que esto es algo que me duele hasta lo más profundo de mi alma. Jamás pensé que hubiera un día de Pascua donde la iglesia no estuviera repleta de gente. Pero esta es nuestra realidad. Al contemplar esta iglesia vacía, no puedo parar de pensar también de esa tumba vacía que María Magdalena y los discípulos encontraron en esa mañana de la Pascua. Estos primeros seguidores de Jesús también están confusos, están en shock, no pueden procesar el ver que la piedra ya ha sido puesta a un lado y que la tumba está vacía. O no, también no comprenden esa noticia de que el cuerpo de Jesús ha desaparecido y que los lienzos y el sudario están ya a un lado. Nosotros compartimos este año también esos sentimientos, esa incomprensión de que nuestras iglesias están vacías. Pero en todas las narraciones de los evangelios, las primeras indicaciones de la resurrección de Jesús fue el descubrimiento de esa tumba vacía. Jesús empieza a aparecer a ellos solamente ya un poco después. Como Juan el Evangelista nos relata hoy, inicialmente María Magdalena fue a la tumba, vio la piedra que ya estaba a un lado y la tumba que estaba vacía, y le comunicó esto a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, diciendo, se llevaron al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y luego fueron a compartir esta noticia con los demás discípulos. El ver esta tumba vacía fue algo devastador, al igual que es devastador ver todas las iglesias del mundo vacías. Pero al igual que esa tumba vacía no tuvo la última palabra, esta iglesia vacía también no tendrá la última palabra. La tumba vacía fue solo el comienzo
de la noticia más grande que ha conocido la humanidad, una indicación de lo que estaba por venir. Y si, en efecto, el Jesús resucitado empieza a aparecerse a ellos muy pronto después. Este año, más que nunca, hemos estado pasando por esta experiencia de una tumba vacía, el no poder visitar a nuestros familiares, salir de viaje, disfrutar una comida con nuestros amigos y, por supuesto, el no poder venir a misa o a orar aquí en la capilla. Pero acerquémonos a este sentido de estar vacíos como una señal de algo más grande que está por venir y días maravillosos que nos esperan. Parece ser en nuestras vidas, especialmente ahorita, que estamos como atorados en un mundo de Viernes Santo y no tanto en un mundo de Domingo de Pascua. Problemas quizás en el hogar, problemas en nuestro matrimonio, el estrés, resentimientos que aún tengamos, la dificultad de poder, quizás no poder pagar los biles o todo lo de la casa, todo esto en la sombra del coronavirus hace todo esto tan difícil. Parece que a veces estamos verdaderamente en ese valle de lágrimas. Pero como seguidores fieles de Cristo, se nos pide pasar por ese sufrimiento, esa pasión, pasar por ese Viernes Santo para poder llegar al Domingo de Resurrección. Muchas veces nos gustaría brincar o no tener que pasar por esa pasión, no tener que pasar por esos Viernes Santos de nuestra vida. Pero sabemos que el Domingo de Resurrección no puede existir sin ese Viernes Santo. Porque durante la Semana Santa Jesús mismo nos enseñó que sin el sufrimiento no hay gloria, sin la pasión no puede haber victoria, sin la cruz no podemos ser redimidos y sin la muerte no puede haber vida eterna. Cristo se toma ese dolor, ese sufrimiento, esa agonía, hasta el pecado y la muerte que nosotros experimentamos en nuestras vidas y nos guía hacia la gloria de la resurrección. Porque todas estas cosas no tendrán la última palabra en nuestras vidas y no tendrán la última palabra cuando nosotros entremos a esa vida eterna. Cristo, el Emmanuel, está muy presente con nosotros para darnos esa esperanza de la Pascua y la promesa de la resurrección. Nos recuerda que la muerte en este mundo no es el final. La comprobancia de esto es precisamente la tumba vacía en la mañana de la Pascua, porque el cual el Dios resucitó a su Hijo de los muertos. Dios también abre para nosotros ese camino hacia la vida eterna, hacia la salvación eterna, donde el bien conquista el mal, donde el amor transforma el odio, donde la luz quebra la oscuridad y donde la sanación divina destruye cualquier virus. Puede ser difícil reconocer esto, pero sí está presente esa luz de la Pascua y también en nuestro futuro que brilla con un resplandor maravilloso. Nuestro Señor resucitado nos va a hacer salir de esta pandemia y de cualquier dificultad que nos espere. Es el morir y el resucitar en nuestras vidas que está al corazón del mensaje cristiano y al corazón de nuestra celebración hoy día. El morir al pecado, el morir al miedo, el morir a la duda y resucitar especialmente ahora a esa vida nueva en Cristo nos da esa gran esperanza. Como San Pablo nos recuerda, nosotros creemos que el destino de Jesús es también nuestro destino, que incluye la experiencia del Viernes Santo hasta la gloria del Domingo de Pascua.
Nosotros creemos que nuestro cuerpo humano y nuestro espíritu también comparten esa semejanza a Dios. Nosotros creemos que nosotros, junto con todos nuestros seres queridos que nos han precedido en esta vida, seremos transformados y vamos a vivir para siempre. Y todo esto nos causa una alegría muy profunda. Una alegría y una esperanza que nadie ni nada nos puede quitar, ni siquiera esta pandemia. Esta profunda alegría que nosotros sentimos y también esta aseguranza que Cristo ha muerto para nosotros, para ustedes y para mí, pero ha resucitado para esa vida eterna, para darnos esa gloria eterna en un mundo donde ya no habrá dolor, ni enfermedad, ni pecado. Que todos nosotros hoy en día y por siempre carguemos con nosotros esa gran alegría y esa promesa de la Pascua que está en el corazón de nuestra fe y que es esa fuente de nuestra esperanza. Que así sea. Amén. Aleluya. Queridos hermanos, por medio del bautismo hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo. Es decir, por medio del bautismo hemos sido sepultados con Él en su muerte para resucitar con Él a la vida nueva. Por eso, culminado nuestro camino cuaresmal, es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo, con las cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras, y nos comprometimos a servir a Dios en la Santa Iglesia Católica. Por consiguiente, les pregunto, ¿renuncian ustedes al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renunciamos. ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? Sí, renunciamos. ¿Renuncian a Satanás, padre y autor de todo pecado? Si renunciamos. Y ahora les pregunto, ¿creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creemos. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creemos. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creemos. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unidos a Jesucristo nuestro Señor, hasta la vida eterna. Amén. Jesús ha resucitado. La tumba de muerte y condenación está vacía. Los pecados son perdonados. Toda la humanidad está invitada a la mesa de la vida eterna. Oren pues conmigo por todas nuestras necesidades y las del mundo entero. Por el Papa Francisco, que esté lleno de la sabiduría de Dios y la comparta con la Iglesia y el resto del mundo, especialmente desafiando a todos a cuidarse unos a otros durante esta pandemia y oponerse al mal del terrorismo contra los cristianos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los obispos de los Estados Unidos puedan encontrar las palabras y el valor para levantar a nuestros fieles católicos en defensa de la libertad religiosa, superando los ataques contra nuestra Iglesia en los tribunales, las universidades, la atención médica,
el entretenimiento y en todo el espacio público, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestra nación dividida por ideología, fe, moral, valores, estatus de inmigrante y libertad religiosa, para que la verdad de Jesucristo pueda guiarnos en el camino correcto. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la parroquia de Santa Madre Teresa, que nuestros feligreses puedan continuar compartiendo su tiempo, talento y tesoro para la construcción de nuestra comunidad parroquial y la verdadera reconciliación, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que aquellos abrumados por la adicción, la depresión y el dolor se eleven a una nueva vida a través de la gracia y la misericordia de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por aquellos que sirven a nuestra nación en el cuidado de la salud, especialmente aquellos expuestos al coronavirus, para que puedan conocer nuestra gratitud y experimentar hoy la compañía de nuestro único sanador, Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que han muerto, especialmente a través del coronavirus, para que incluso ahora estén ante el rostro de Dios en el poder del Jesús resucitado, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por Raquel Serrano, por quien se ofrece esta misa, para que ella pueda estar presente ante Jesús, como lo fue María Magdalena, las mujeres de Galilea y los discípulos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre Celestial, tu Hijo Jesucristo resucitó triunfante de la tumba, venciendo el pecado y la muerte. Mientras continúas cambiando nuestros corazones hacia el amor, escucha estas oraciones. Te lo pedimos a través de la resurrección y la vida de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tú, mi
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Llenos de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos, Señor, este sacrificio, mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero, que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte, y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Gerardo, nuestro obispo coadjutor Alberto, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero, reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa que hoy te ofrecemos, especialmente por aquellos que has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, perdonándoles todos sus pecados. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado,
Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítelos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires: Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, oremos como Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Dios de bondad, protege paternalmente, con amor incansable a tu Iglesia, para que renovada por los misterios pascuales, pueda llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Muchas gracias, Padre Carlos, por estar aquí con nosotros en este día tan especial de la celebración de las Pascuas. Continuamos nosotros transmitiendo la misa en vivo por nuestra página web, Facebook y YouTube. El horario para la siguiente semana es de lunes a viernes a las 8:30 en inglés, el sábado a las 7:30 de la tarde en vietnamita y el domingo a las 8:30 de la mañana en español y 10:15 en inglés. Consulte nuestra página para ver el horario, si no lo pudo captar en este momento. Nuestras clases en línea para la formación de fe se reanudarán el domingo 19 de abril. Por favor, consultar el boletín con los códigos de la clase y si aún no se ha registrado para recibir mensajes. El boletín está disponible en la pestaña que dice Recursos en el sitio de nuestra página web de btocchurch.org. Le pedimos que por favor continúe apoyando a nuestra parroquia a través de donaciones en línea y o enviando su sobre a la oficina. También se les pide que por favor sigan practicando la oración dentro de su hogar y aprovechen la programación de EWTN, del padre Robert Spitzer y el obispo Barron. Muchísimas gracias, felices Pascuas y que Dios os acompañe. Aleluya. Muchas gracias y a ustedes también muchísimas gracias por recibirme en sus hogares y también muchas gracias a su párroco, Monseñor Tom, por hacerme la invitación de venir a celebrar estos pasados domingos, estas celebraciones con ustedes. Yo soy de nuevo el padre Carlos, vengo de la parroquia de Santa Marta, aquí muy cerca de esta parroquia de Santa Madre Teresa, pero todos somos una iglesia. Entonces, muchas gracias a ustedes por su participación en esta Santa Misa. Les deseo una feliz Pascua a ustedes y a toda su familia. Sepan que los extrañamos y los queremos mucho. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinen su cabeza para recibir la bendición. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de la Pascua y, compadecido de ustedes, los guarde de todo pecado. Amén. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad, aquel que los ha redimido para la vida eterna, con la resurrección de su unigénito. Amén. Amén. Que ustedes, que una vez terminados los días de la Pasión, celebren con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya. Racimo y trigal, hoy hemos presentado.